¿Sabías que Thomas Fuller fue un africano vendido como esclavo en 1724 a la edad de 14 años? Era conocido con el nombre de la calculadora de Virginia por su extraordinaria capacidad para resolver complejos problemas matemáticos tan solo usando su mente. En una ocasión se le preguntó cuántos segundos había en un año. Y él respondió rápidamente diciendo que había 31.536.000 segundos cada año. Se le preguntó de nuevo sobre cuántos segundos había vivido un hombre de 70 años, 17 días y 12 horas de edad. Y en un minuto y medio respondió que la cifra era la de 2.210.500.800 segundos en total. Uno de los hombres que intentaba resolver el problema con lápiz y papel informó a Fuller que estaba equivocado porque la cifra era mucho menor. Thomas simplemente respondió que, pero olvidó incluir los años bisiestos. Cuando se añaden los segundos extras de los años bisiestos, la cifra final coincide. Fuller fue uno de los primeros casos registrados en la literatura del síndrome de Zague, cuando en 1789 Benjamin Rush, el padre de la psiquiatría estadounidense, describió la increíble capacidad mostrada por Thomas para el cálculo sin haber recibido ninguna educación ni formación en matemáticas. Su habilidad fue usada como prueba de que los afroamericanos esclavizados eran iguales que los blancos en cuanto a la inteligencia, algo que brindó fuerzas al discurso proabolicionista. Hola, si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.